Buenos días, vamos a comenzar la clase de este día. Tenemos la agenda ahí, bienvenidos a los que van ingresando. Voy a colocarles, como es costumbre, en la parte socioemocional. Vamos a ver un video cortito que trata sobre el plan de vida y luego platicamos un par de minutitos. Pues podemos hacer una interacción ahí rápida de lo que piensan. Así que les dejo el videito. Luego comenzamos. ¿Sabías qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es un esquema que facilita el logro de tus objetivos, considerando tiempos determinados, corto, mediano o largo plazo, en el que se describe en orden de prioridades lo que queremos, hacia dónde vamos a llegar con valores y expectativas. Es decir, estableciendo objetivos principales y los resultados que deseamos obtener. Este debe partir principalmente de un autoanálisis y la respuesta a una serie de preguntas relacionadas a la vida, el amor, los valores, las aspiraciones, etc. A ver, gracias Guille. Yo dije, ya me va a decir Guille porque siempre
Siempre se me olvida abrir el micrófono. Pero no, Guille, casi que al mismo tiempo reaccionamos. Perdón, miren, les decía que a los del grupo de la mañana, los técnicos, porque hay unos aquí, se siente extraño estar dando la clase con unos aquí, otros en la casa. Pero les estaba diciendo que ya es tiempo, bueno, ustedes, precisamente ustedes, que ya van para la U, ya todavía es más complicado porque ya no tienen mucho tiempo para pensar qué es lo que quieren hacer con su vida. Y es que cuando les digo qué quieren hacer con su vida, es que la primera elección importante es que van a estudiar en la U. Y les digo porque conmigo pasó, yo hasta el bachillerato sabía qué quería estudiar y exactamente yo estudié en el bachillerato lo que yo quería. Pero luego me pasé todo el bachillerato y cuando me iba a graduar yo no estaba seguro exactamente de lo que quería estudiar en la universidad. Entonces deberían ustedes aprovechar, solo les quedan un par de mesecitos para pensarlo bien, analizar lo que les gusta. Sobre todo yo creo que, bueno, yo lo que les puedo mandar de mensaje es que estudien lo que les guste, porque fíjense que a veces nos dicen como consejo de que estudiemos algo que nos dé billete, pero yo creo que la plata se puede hacer en función de lo que a uno le gusta. Y yo creo que hay que perseguir los sueños y hay que perseguir lo que uno quiere. Así que, pues si les gusta una cosa, aunque la gente les diga, no, pero eso mucho lo estudia la gente, que quién no está estudiando eso, que no vas a hallar trabajo y que esto, que lo otro. Siempre persigan sus sueños, lo que les apasiona, porque eso es lo importante. Así que, bueno, yo les dejo con eso, ya no hablo más, porque si no me voy a emocionar y vamos a pasar a terminar hablando solo esto. Tenemos 59 conectados ya. Se siguen conectando. Bien. Les decía que en la clase de la mañana tuve algunos conectados desde la casa. Incluso habían algunos generales. La clase ahorita va a ser un poco distinta a la que tuve allá, porque allá hubo ya la posibilidad de interactuar, hubo más participación. Entonces eso modifica grandemente el formato de la clase que uno prepara. Pero vamos a tratar de que sea bastante similar. De hecho, esta es la clase que voy a subir a la plataforma de YouTube, porque va a quedar más homogénea, porque en la mañana tuvimos un par de interrupciones. De hecho, cerramos así de manera abrupta, porque no sé si se conectaron a la misa de temprano. Para seguir la transmisión, entonces quedó cortadita la transmisión. Así que vamos a ver si, permíteme un segundo, un poquitillo, gracias. Entonces, les decía que había quedado un poco interrumpida la transmisión, pero esperemos que esta no tenga ningún altercado. Bien, como están viendo, la agenda trata de hoy de los compuestos orgánicos, los tipos de compuestos. Nos vamos acercando ya paso a paso a la nomenclatura. Ahora vamos a trabajar, voy a poner puntero, permítanme. Vamos a trabajar, siempre estamos en el mismo contenido y estamos persiguiendo el mismo indicador, solo que para llevar a cabo nuestro plan, necesitamos llegar a los grupos funcionales, y eso lo vamos a hacer únicamente dando pasos pequeños. Entonces, solo quizá antes de seguir, recuerden que habíamos visto tipos de fórmulas, y los tipos de fórmula, pues bueno, aquí podemos ver algunas, yo creo que la alcanzan a ver en la transmisión, las fórmulas que están acá. Aprovechemos la imagen. Ahorita me acabo de percatar de esto, antes de que sigamos. ¿Alguien me puede decir qué tipo de fórmula es esta que está acá, la que estoy señalando, donde está el bromo? Solo esta de aquí. ¿Alguien me dice? Semi desarrollada, muy bien. ¿Y la que sigue? Abajo. Esta. Sé que no se ve completa, pero también semidesarrollada, muy bien. ¿Y esta que está aquí abajo?
A ver, la que está abajo. La que sigue, esta última, esta. Simplificada. Muy bien. Y la que está a la derecha, aquí, esta de aquí. También simplificada, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, si hacemos una valoración así bien general, imagínense lo que costaría hacer esta fórmula que está acá, esta estructura que está aquí al final, desde la esquina superior derecha hasta la esquina inferior. Si la hiciéramos desarrollada todo esto, tendríamos que escribir un montón de carbonos, imagínense la cantidad de hidrógenos implícitos. Entonces, por eso la simplificada es mucho más fácil de trabajar, ¿verdad? Bueno, diga, diga. Ah, no, lo que pasa que allí es, sí, esa es otra forma de escribirlo. Ya lo vamos a ir descubriendo en la medida que vayamos avanzando. Que cuando ustedes ya tengan conocimiento de que esa fórmula semidesarrollada indica enlace de carbono a carbono, llegará un momento en que ustedes también pueden obviarla. Y sigue siendo, no llega a ser una fórmula molecular, sino que sigue siendo una especie de fórmula semidesarrollada, pero sin los enlaces. Entonces es como una variante de la semidesarrollada. Allí, buena observación, porque allí usted puede observar que en esta formulita y en esta de acá abajo ya no tiene esas líneas, ¿verdad? Entonces carece de esas líneas, entonces ¿por qué será? Pero es justamente eso, como una variante de la presentación de la fórmula. Bueno, acuérdense, habíamos visto esas cuatro fórmulas, ahí estaban los cuatro ejemplos, trabajamos en la pizarra también, creo que quedó un poco más claro cuando ya fuimos a la pizarra. Y ahora lo que vamos a hacer es un trabajo para poder familiarizarnos con las cadenas carbonadas. Entonces, vamos a comenzar definiendo o determinando las diferencias entre una cadena cíclica y una cadena cíclica. Primero, antes de irnos con los conceptos, quiero saber si todos están claros en cuanto a qué es una cadena. No sé si alguien tiene dudas, porque si alguien tiene dudas me dice y aclaramos el concepto de cadena. Pero la cadena está muy relacionada con la concatenación, ¿verdad? Que es lo que platicamos en las propiedades o en las características del átomo de carbono. Entonces, yo esperaría que nadie le vaya a dar conflicto ese término. Solo antes de seguir, fíjense que estoy revisando la lista de asistentes. Y vaya, yo voy a asumir de que todos los que tienen el formato de nombre, aunque el avatar no aparezca como tal, después lo revisan, yo voy a asumir que sí son estudiantes. Tengo varios que no les aparece. A veces hay problemas de actualización en el avatar, pero si no lo han configurado, háganlo porque pueden tener problemas con alguna otra materia. Pero sí le voy a pedir al usuario que se llama, permítame, que estaba buscando a ver si habían más. Pero hay un usuario aquí que aparece nada más como Márquez Valentín. No hay sección. No está el nombre completo como se dijo, así que le voy a pedir, no lo voy a sacar, solo le voy a pedir que si puede modificar eso o que si me puede confirmar su identidad para poderlo mantener aquí. Bueno, mientras esperamos, vaya, chévere, ya dijo el maestro, está bien, no hay problema.
Dice, profe, ¿puede explicar el concepto de cadenas? Vaya, vamos a explicar el concepto de cadenas entonces. Miren, podemos tener algunas fallas en tiempo real ahorita con la señal de los que están, me están recibiendo. El video va a quedar bien, pero ahorita la conexión me dice que está un poco inestable. Así que esperemos que no se vaya a caer la llamada. Perfecto. El concepto de cadena es simple. ¿Se acuerdan de la característica 2 de las propiedades del carbono que se llamaba concatenación? ¿Qué significaba concatenación? A ver, alguien que me diga. ¿Concatenación? ¿Ajá? Unión. Unión de un carbono con otro, ¿verdad? Unión de un carbono con otro. Entonces, una cadena justamente es el resultado de la concatenación. Todos los compuestos orgánicos van a tener o se van a sostener en una cadena principal de carbonos. Entonces, esa cadena primaria, o sea, esa columna de los compuestos orgánicos es la cadena de carbonos. Esa cadena de carbonos es la que vamos siempre a identificar nosotros. Cuando estemos nombrando ya los compuestos, va a haber un par de reglas para determinar cuál es mi cadena principal. Pero mientras nos vamos acercando, yo lo que quiero es que sepan que todos los compuestos orgánicos tienen una cadena de carbonos, o sea, un montón de carbonos enlazados uno detrás de otro. Así como habíamos visto los ejemplos de la clase anterior, o sea, regreso aquí, miren, esta es una cadena, 1, 2, 3 carbonos, es una cadena, aquí. Esta es otra cadena de carbonos. Bueno, hasta aquí va porque este es oxígeno. Esta es otra cadena de carbono. Entonces, un carbono tras de otro, no importa si va hacia arriba, si va hacia abajo. Por ejemplo, si yo empiezo aquí en el segundo ejemplo, voy CH3, luego CH y voy hacia arriba, CH3 aquí. Entonces, esta es una cadena de carbono que va hacia arriba. ¿Vea? Esta es una cadena, otra cadena de carbono. Entonces, así es como podemos entender el concepto de cadena. Ahora bien, cuando ya vamos a identificar tipos de cadena, porque si decimos de forma general, cadenas es la consecución de una tras otra. Pero luego tenemos tipos de cadenas. Y hay dos tipos de cadena, las acíclicas y las cíclicas. Aquí podemos tener una variante en la terminología. Podemos llamarlas acíclicas o de cadena abierta. Cíclicas o de cadena cerrada también. Cualquiera de las dos variantes es válido. Repito, hay cadenas acíclicas o cadenas abiertas. Y hay cadenas cíclicas o cadenas cerradas. En tal caso, significan la misma cosa, ¿verdad? Ahora, nos vamos a enfocar ahorita con las cadenas acíclicas, que son de tipo abiertas. En las cadenas acíclicas vamos a tener dos categorías. Las lineales, cadenas acíclicas, perdón, lineales, o sea, de cadena abierta, lineales. Y en este caso, el ejemplo típico sería esto. Una secuencia de un carbono tras otro. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, lineal. Sigue un solo sentido, no hay otro lugar para dónde irse. Entonces, es como que yo los ponga a ustedes de la mano, agarrados unos con otros, una mano, y la otra mano que les sobra, se agarra con el que sigue, y así con el que sigue. Entonces, ustedes van a formar una cadena abierta, porque al final hay un individuo que inicia la cadena y hay otro que la va a finalizar del otro lado. O sea, que al que está al inicio, pues solo va a estar acompañado con uno, y el que está al final también acompañado con uno. Pero los que están ya al centro de la cadena tienen sus dos manos ocupadas. Entonces, esas cadenas lineales no solo las vamos a entender como una cadena consecutiva como esta. También podría ser, voy a regresar en la presentación, también podría suceder que la cadena pueda cambiar de orientación como aquí, o sea, puede ir hacia arriba, pero cuando decimos que es lineal,
quiere decir que esto podría cambiar de sentido, pero solo tener un mismo camino. O sea, creo que voy a abrir la cámara. Voy a ampliar la cámara para que se pueda ver esto. Y creo que lo voy a acercar un poco más. A ver. A ver. Me ha quedado un poco manchada la otra vez, pero yo espero que no haya problemas. A ver. En el ejemplo es así. Bueno, para que haya uniformidad en lo que dije en la mañana, porque esta es la clase que voy a subir, la grabación que voy a subir es esta. En el ejemplo ahorita que acabamos de ver son cuatro carbonos, ahí están los cuatro carbonos. Entonces, resulta que esta es una cadena lineal, de tipo lineal, porque va un carbono después de otro, un carbono después de otro. Entonces, lo que sucede es que la variante de la que yo les estoy hablando es, por ejemplo, esta misma. Son cuatro carbonos, hagan la cuenta, son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya me di cuenta que este plumón no borra bien. Vamos. Hago la pregunta. Hago la pregunta para ustedes. Contesten. ¿Eso seguiría siendo lineal o no? ¿Qué dicen? ¿Seguiría siendo lineal? ¿Los escucho? Bueno, no los escucho. Originalmente era así, ¿verdad? Yo lo he modificado acá. Creo que voy a contestar, no lo saca, se escucha bien. Justamente, es una abierta y no solo una abierta, sino más bien es una de tipo lineal. Porque vamos a entender a una cadena lineal no como que esté en línea recta como esta, sino lineal que sigue un solo camino. ¿Ve? Aunque se va hasta abajo aquí y sigue después a la derecha, pero este es lineal porque todos siguen un mismo camino. Yo llevo un mismo hilo, igual que acá. Llevo un mismo hilo. Y lo importante de ahí de la participación fue que siempre hay un carbono inicial y hay un carbono final. Estos carbonos que están al inicio o al final, este y este, se van a llamar carbonos terminales. A partir de ahora, si quiere lo anota por un ladito. Ah, miren, a propósito, deberían de llevar ya la punta en el cuaderno, porque ya cuando vuelvan, bueno, los que vuelvan, ya tienen mejor ordenados sus notas, y cuando ya estén aquí en el colegio va a ser difícil que tengan sus apuntes por cualquier lado, porque si los apuntan en cualquier lado se pierden. Entonces sería bueno que ya tuvieran el cuadernito en orden. Entonces, este carbono que inicia con el carbono que finaliza son carbonos terminales. Ahí está. Esos van a ser carbonos terminales. Y el concepto de carbono terminal es el que me va a ayudar a identificar una cadena abierta o una cadena acíclica. Siempre que tenga yo carbonos terminales, eso significa que es una cadena acíclica. Pero tiene que haber un inicial y un final. Siempre. Y tendría que ser acíclica siempre. Entonces, quiero que quede claro el concepto de lineal, que no significa que esté en línea recta, puntual, así, de fuerza, sino que puede ser, incluso, yo podría seguir esta cadena y llevarla hasta aquí. Y sigue siendo lineal, miren.
Yo empiezo aquí, me voy hacia acá, bajo, voy a la derecha, subo aquí, subo más, y ahora voy a la izquierda. Todo eso se considera lineal, aunque no es una línea recta como tal. O sea, el concepto de línea recta como tal no está dado, pero sí asumimos que como seguimos un mismo camino, el mismo curso, entonces lo vamos a categorizar dentro de ese tipo de cadena. Perfecto. Entonces, diga. Vaya, ahorita vamos a eso. Yo creo que ya quedó claro el concepto, ¿eh? O sea, estamos diciendo que las cadenas acíclicas, que también se consideran en cadenas abiertas, ¿verdad? Son lineales cuando hay un carbono inicial y un carbono final. Y vean que aquí es bien puntual esto. No importa de qué lado yo lo tome, o sea, si voy de izquierda a derecha, este es el carbono inicial y este es el carbono final. Pero si voy al revés, este es el carbono inicial y este es el final. No importa el orden, el punto es que hayan extremos. Estos son los carbonos terminales. Este y este son carbonos terminales. Hasta ahí estamos bien. Pero lo que pregunta Guille es algo ya que viene, no es algo así que bien complejo, pero sí ya tiene un nivel de estructuración más allá de la lineal. Y entonces, dentro de las mismas cadenas acíclicas están también las cadenas ramificadas. O sea, son cadenas abiertas siempre, pero tienen ramificaciones. Esas ramificaciones permiten entonces que haya más de un lugar para donde ir. Pero eso sí, nosotros tenemos la obligación de definir una línea específica. O sea, que si lo vemos a partir de esto, que está acá, aquí, yo no tengo otra opción. O sea, yo sigo una línea, esto aquí es lineal, eso de allá es lineal, y yo no tengo cómo decidir otro camino. Pero cuando ya vamos a ramificadas, como es el caso que vamos a abordar ahorita, entonces quiere decir que la estructura me da paso a que yo pueda tener un camino distinto, vean. Y no solo un camino distinto, sino más bien una posibilidad de carbonos terminales más amplia. ¿De qué manera? Veamos. Como ya tenemos el concepto de carbonos terminales, vamos a identificar. Yo lanzo la pregunta aquí. Este es un compuesto mucho más complejo de lo que les puse en la clase a los de la mañana. Pero igual sirve. Necesito que me digan en toda esta estructura, aquí en este segundo rectángulo, ¿cuántos carbonos terminales logran identificar? Tómense un par de segundos para verlo. Y el que ya lo vio y ya lo determinó, me dice, yo ya sé cuántos. Usted dice que son cuatro. ¿Alguien ha identificado menos o más? Tres, muy bien. Ya tenemos dos versiones. ¿Alguien dice cuatro? Muy bien. Tenemos dos versiones. Una que dice, la primera versión que dice que son cuatro carbonos terminales, y otra versión que dice que son tres nada más. Vale. Vamos a aclarar esto. Vean. Este es el primer carbono a la izquierda, ¿verdad? No hay nada más a la izquierda que él. Este es el primer carbono. Entonces asumimos que este es un carbono terminal, ¿verdad? Me imagino que el otro que han tomado en cuenta como carbono terminal es este, porque está hasta la derecha y ya no tiene nadie más. Y también imagino que el otro que tomaron como terminal es este de aquí abajo, porque ya no hay nadie más. El que posiblemente dio conflicto es este.
Pero noten ustedes que lo primero que deben hacer, esto cuesta y a veces genera conflictos si lo ven a la ligera. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Seguir la línea de concatenación según las rayitas que ustedes ven. O sea, los enlaces que están representados ahí me indica hacia dónde ha caminado la línea. Entonces, tenemos aquí, el primer carbono se unió con este. Si yo sigo recto, se unió con este, aquí, y terminó aquí. No se cortó la línea desde aquí hasta aquí. Este es un carbono terminal, este es otro carbono terminal. Perfecto. Pero resulta que si yo me voy de izquierda hasta derecha, no me fui por todos los caminos o los recorridos posibles. Vamos a empezar de aquí. Vamos hacia la izquierda ahora. Vamos a la izquierda, llegamos aquí. Seguimos a la izquierda, llegamos acá. Y aquí hay una desviación. Puedo seguir recto para terminar, como dije al principio, o puedo bajar. Entonces, si bajo, me voy aquí. Y si voy a la derecha, termino acá. Este es un carbono terminal también. Y este también es un carbono terminal. Porque ya no llegué hasta allá, sino que vine a terminar aquí. Pero también podría venirme aquí, bajar hasta acá, y también este se convertiría en un carbono terminal. Porque es un carbono terminal, ahorita les digo yo dos razones por las cuales son carbonos terminales los cuatro estos. Primera razón, porque cuando usted sigue la línea de consecución, llegará un momento en que llegará un carbono que ya no puede seguir avanzando. Si yo llego a este carbono, ¿hacia dónde me voy? Vengo de aquí arriba, bajo. ¿Hacia dónde me voy? No me puedo ir a la izquierda porque no hay enlace. No me puedo ir a la derecha porque no hay enlace aquí. Podría asumirse que esto está unido, pero si no me ponen la línea aquí, no puedo decir que este carbono está unido con este otro. Entonces, y hacia abajo tampoco hay enlace, entonces ahí terminó. Este es un carbono terminal. Este es un terminal, estos están más fáciles, ¿ya? Segunda cosa que deben observar, y esto vamos a volver a poner en la pizarra, para observarlo mejor. Ahí les va. Vamos a ver. Espérense que tengan los pulmones. A ver. Voy a poner el mismo ejemplo. Si no se ve, me dice. Esos carbonos son, eso es lo que me interesaría. Pero lo voy a rellenar porque les voy a dar el segundo truco para identificar un terminal. Bien fácil. A ver, ¿cómo identificar carbonos terminales más allá de lo que dijimos ya? Que yo me voy aquí, toco acá, este es un carbono terminal. Si yo me viniese aquí hacia abajo, es un carbono terminal. Si yo empiezo de aquí, también es un carbono terminal. Puedo ir hacia la izquierda, este y este son terminales. Entonces, en cada uno de los lugares estos, de estos cuatro lugares, yo puedo empezar un recorrido y terminar en cualquiera de esos. Pero los demás no puedo terminar porque sigue la cadena. Pero digamos que eso le da conflicto. ¿Cómo puede también asegurarse de que son carbonos terminales? Mire, oiga bien, porque este es un caso bien particular. Si son enlaces simples, los que tiene la molécula, como es el caso, vean, solo hay enlaces simples. Pues cuando hayan enlaces simples, la forma de identificar carbonos terminales es que ese carbono termine en CH3. Veamos estos cuatro de acá. Miren, ¿en qué termina este? CH3. Este, CH3. Este, CH2. Y este, CH3. De estos cuatro, ¿cuáles son terminales? Estos tres y este no es terminal. ¿Por qué no es terminal? Porque termina en CH2. ¿Y eso qué significa? Que está entre medio de dos carbonos. Estos sí terminan en CH3. ¿Y cuál es el que nos falta? Este. Bien.
siempre que termine en CH3 la cadena y sean enlaces simples, entonces yo voy a estar seguro de que ellos son carbonos terminales. Fíjense bien en los dos ejemplos que teníamos, lo voy a volver a colocar para que se fijen bien. Vean bien los dos ejemplos que teníamos ahí. Tenemos la cíclica de cadena lineal, que es este que está acá. Y tenemos la cíclica de cadena ramificada que está acá. ¿Ya? Vean la identificación de los terminales. Me dijeron que los carbonos terminales eran este y este en el primer ejemplo. ¿En qué terminan? En CH3 los dos. Bueno, son carbonos terminales. Veamos el segundo ejemplo. Vean, este es uno, CH3, este es otro, CH3, este es otro y este es otro. Son cuatro. Quiero saber si hasta ahí hay preguntas. ¿No hay preguntas? Diga. No, bueno, lo voy a aclarar un poco porque lo primero que usted dijo no es exactamente así. Creo que así se entendió, pero lo voy a corregir. Lo que dije fue que para que... Voy a hacer otra vez grande esto. Vale, lo que dije fue esto, vean. Que para que yo pueda identificar... A ver. Para que yo pueda identificar carbonos terminales, ahorita, porque no es la única forma, pero ahorita, como solo hemos visto enlaces simples, si se diera el caso que son enlaces simples, yo lo que tengo que buscar es que sean terminación H3. ¿Por qué tienen que ser H3? Porque los enlaces son simples. De los carbonos terminales, o sea, aquí pueden haber enlaces dobles, pueden haber enlaces triples, pero los que me interesan son los que están a los extremos. Todo lo que está a los extremos me interesa. Yo lo veo, y si identifico que son enlaces simples y terminan en CH3, entonces son terminales. No es la única condición, pero para esta clase es la única condición que vamos a ver ahorita. Van a haber más condiciones, pero la que estamos aprendiendo ahorita es que si son enlaces simples y terminan en CH3, son terminales. Es la forma más fácil de identificar. No sé si ahora se aclaró la duda o la confusión. Porque no es la condición específica, sino que es una de las condiciones ahorita. Porque si se fijan, las moléculas que estamos usando son de enlaces simples, ahorita. Ahora, ya para cerrar, porque ya nos queda 11:15, terminamos, ¿verdad? Ya nos quedan 5 minutos. Solo quiero explicar otro término, otro concepto. Y voy a usar la molécula de ejemplo, esta que está acá. La voy a usar en la pizarra para que quede mejor planteado. A ver. Yo tengo esta molécula y esto que vamos a hacer ya para cerrar es lo que vamos a, el primer paso que vamos a hacer cuando empecemos a nombrar compuestos. Ven, tengo esa molécula que es la misma que teníamos en la presentación. Entonces, yo lo que quiero es identificar cuál es mi cadena principal. ¿Cuál va a ser la cadena principal? De hoy en adelante, la cadena principal va a ser. Tiene que ser la cadena lineal que tenga más carbonos. ¿Cuál sería la opción? Si yo me voy recto, es 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Si yo digo que esta es la cadena principal, esta tiene 5 carbonos, que sería la más larga. Pero hay que asegurarse de si no hay otra combinación que sea más larga. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. Esta también tiene 5. Y si me vengo aquí, 1, 2, 3, 4, también tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5 para acá. Entonces, todas las posibilidades que estoy viendo, todas terminan en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de esas posibilidades
que me dé una cadena de 5, está bien. Yo voy a elegir en este caso la línea recta. Esta va a ser mi cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál va a ser mi carbono terminal? Este y este. Pudo haber sido este también, pudo haber sido cualquiera, pero que me tenía que dar 5 de longitud. Ahora bien, si hago esto, inevitablemente, si ustedes se fijan, me quedan un par de carbonos sueltos. Me quedó este de acá que estaba enganchado a este y estos dos que están enganchados al de aquí, ¿cierto? Todos los carbonos que quedan fuera de la cadena principal, como estos dos, se llaman ramificaciones o también se llaman radicales. Por eso se llaman ramificados. ¿Por qué? Porque siempre tengo que elegir una cadena lineal y hay algunos carbonos que no los puedo incluir. Porque si yo los incluyo, rompo el orden consecutivo y no puedo romper ese orden consecutivo. Debo mantener una cadena principal y los que se agregan a esa cadena son ramificaciones. Entonces, por eso se llaman ramificados o de cadena ramificada. ¿Hay preguntas acerca de esto? O radicales, ramificaciones o radicales, cualquiera de los dos nombres está correctamente expresado. Bueno, si ya no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí. El viernes nos vemos, no me acuerdo qué horas, creo que es a las 12 para los que están en la casa, ¿eh? Bueno, nos vemos a las 12 para los que están en la casa y pues de ahí la otra semana espero yo verlos aquí, a algunos, no a todos, ¿eh? A algunos. Y bueno, esperemos que ya empecemos a normalizar aquí la situación. Ha sido un gusto entonces, nos vemos al ratito, oigan. Dios. ¿Y qué pasó ahí? Se van contentas, ¿ve? Nos vemos, pues.